Si está ya el comercio un poco jorobado por el tema de la crisis y demás, hombre, pues si acaban peatonalizando esta zona, pues acaban jorobando a los pocos comerciantes que van quedando por aquí. Es pues un poquito mi opinión. Y del tema del parking, ¿a usted qué le ¿El parece? Porque parking este de aquí? sí, porque si Bien, ¿no? cambian. Hombre, el parking este hace mucho servicio, está un poco anticuado y demás, pero es un parking que hace un gran servicio. De hecho, yo esta mañana me he tirado toda la mañana para aparcar y he conseguido aparcar Pero aquí. peatonalizando toda esta zona, el parking igual se queda sin tanto cliente, ¿no? Eso ya no sé, no tengo ni idea, pero vamos, que en principio yo creo que la peatonalización yo creo que sería perjudicial en todos los sentidos. Pues complicado. Unos dirán que sí, otros que no. Supongo que unos estarán a favor por su fácil acceso y otros en contra. En cualquier caso, si es gastar dinero público en algo que no está muy, muy claro, es mejor no hacerlo. Porque los comerciantes dicen que ahora mismo pasa poca gente y que a lo mejor esta medida les favorece. No sé qué le parece a usted, si favorecerá, perjudicará a los negocios de la zona. Pues hombre, yo no soy comerciante en la calle Pozo Amarillo, pero entiendo que lo que va en perjuicio de unos va en beneficio de otros y viceversa. Vuelvo al origen de la palabra. El dinero público hay que gastarlo con fines muy, muy justificados. A partir de ahí. ¿Y usted cree que que ahora el parking este de Santa Eulalia tendrá menos clientes que hasta ahora? ¿Por qué va a tener menos clientes? Porque peatonalicen la calle, no lo creo. Yo lo veo bien. Dejando, yo meto aquí en el subterráneo el coche y vamos, a mí no me cae mal. Hombre, comprendo que a los vecinos, hasta que se haga todo y alguna cosa, pues haya sus protestas y sus cosas. Pero vamos, mientras la vida normal no se corte, pues yo lo veo, además, todo lo que se haga está bien hecho, si se hace bien. ¿Y a los comerciantes les resultará perjudicial o beneficioso? No, yo creo que es beneficioso, yo creo, ¿eh? Porque, hombre, la gente sin querer andará más por aquí, me parece a mí. Y respecto al parking, ¿perderá clientes, ganará? No, yo creo que mientras deje su carril para entrar al parque y como se sale por el otro lado, yo creo que no le perjudica en nada, ¿eh? Pues yo creo que esto a mí no me gusta, porque ya hay bastante peatonalizado en Salamanca. ¿Y cree que a los comerciantes de la zona les va a resultar beneficioso o perjudicial? Yo creo que no, que vamos, que le va a resultar perjudicial, porque lo suyo es tener acceso cerca con los vehículos. Y respecto al parking, ¿ganará o perderá clientes? Yo creo que perderá, porque ahora mismo ya se tarda en entrar bastante, porque antes entrabas por aquí, por la parte de aquí directo, y ahora tienes que dar muchas vueltas para llegar al parking.